Hola comunidad educativa, bienvenidos y bienvenidas al canal de Leonel Macías. En esta ocasión te ayudaré con el taller de matemática correspondiente a la semana 3 del proyecto 4 del plan educativo Aprendemos Juntos en Casa para octavo, noveno y décimo grado de educación general básica superior régimen Costa. La ficha pedagógica nos pide realizar los ejercicios impares de la página 64 del texto integrado de noveno grado de educación general básica superior. No olvides compartir el video con tus amigos, darle me gusta y suscribirte al canal. Iniciamos el desarrollo del taller. La pregunta 1 nos dice, encuentra una expresión algebraica para cada enunciado. El literal A dice, el triple de un número. Entonces, el triple es 3. 3 veces un número. Como no conozco dicho número, entonces represento por la variable x. Nos quedaría al final 3x. El literal A es 3x. Literal B, el doble de un número más 5. Entonces tenemos el doble de un número. ¿Conozco cuál es el número? No, nadie conoce porque nos dice simplemente un número. Lo voy a representar por la variable x. Luego nos dice más 5. Entonces voy a escribir más 5. El literal E, B, perdón, el literal B es igual 2x más 5. Literal C, la razón, entonces voy a realizar una fracción porque me dice razón o división. La fracción, ¿entre quién? El cuadrado de un número, o sea, un número que no conozco elevado al cuadrado. La razón entre el cuadrado de un número y el doble de otro número. Nos dice simplemente otro, pero sabemos que es otro número. Entonces, el doble, es decir, dos veces, otro número que no conozco, pero será, o lo represento por la letra Y. Ya no por la X, porque la X pertenece a un número y la letra Y pertenece a otro número diferente. Literal D. La raíz cuadrada de. La raíz cuadrada de. Como nos dice D, me dice que todo lo que viene tiene que estar dentro de este radical. Entonces quedaría la raíz cuadrada de. ¿De quién? 7 veces un número. 7 veces un número. Como no conozco, lo represento por la letra X. Por la variable x. Luego me dice más. ¿Más quién? El cuadrado de dicho número. Es decir, del mismo número que ya he utilizado. En este caso, pues la letra x. Entonces dejaré el cuadrado de x. Entonces, literal de es igual a la raíz cuadrada de 7x más x al cuadrado. Literal e. La diferencia del cuádruplo, vamos a escribir primero acá la diferencia. ¿La diferencia de quién? El cuádruplo de un número, es decir, 4 veces un número. 4 veces un número. No conozco el número, lo represento por la variable x, 4x. Y el producto de ese número, o sea, de este número. Entonces, el producto de este número... ¿Con quién? Con el doble de otro número, es decir, dos veces otro número. Para expresar mejor este ejercicio, lo escribo de la siguiente forma. 4x menos x por 2y me queda 2xy. Entonces, ¿a qué es igual el literal E? El literal E es igual a 4x menos 2y. Como nos pide en este taller realizar únicamente los impares, entonces si ya realizamos el numeral 1, ahora debemos realizar el numeral 3. Dice, marca con una x según corresponda. Aquí vemos cuatro términos, cuatro expresiones algebraicas. Y debemos señalar si es monomio, binomio, trinomio o polinomio. Entonces observamos la primera expresión. Vemos que es un solo término, por lo tanto señalamos con una X donde dice monomio. Veamos el ejemplo 2. Tenemos
1, 2 y 3 términos. Por lo tanto, señalamos donde dice trinomio. Observamos la tercera expresión algebraica, vemos 1 y 2 términos. Por tal razón, señalamos donde dice binomio. Ahora observamos el último ejemplo, tenemos 1, 2, 3 y 4 términos. Entonces señalamos donde dice polinomio. Pregunta 5. Halla el valor numérico de las expresiones considerando que a es igual a menos 1, b es igual a 2 y c es igual a menos 2. Realizamos el literal a. Tenemos menos a más 2b menos 3c. Entonces vamos a bajar los signos y los números tal y como aparecen en el ejercicio. Menos las letras, porque las letras las vamos a reemplazar o sustituir por los valores que nos dio el numeral. Entonces aquí donde estaba la letra a, ya no voy a dejar la letra a, voy a dejar el menos 1. Más 2b, pero ya no voy a escribir la letra b, voy a escribir el valor de la letra b, que en este caso es 2. Luego me dice menos 3c, menos 3, pero en vez de la c, tengo que escribir el valor de la letra c, que es menos 2. Ahora realizo los productos indicados. Menos por menos es más. 1 por 1, aunque no esté escrito aquí hay un 1, 1 por 1 es 1. Entonces me queda más 1. Luego tengo más por más es más. 2 por 2 se hacen 4. Ese es el resultado de esta multiplicación. Más 4. Ahora tengo que multiplicar menos 3 por menos 2. Entonces menos por menos hace más. 3 por 2 hacen 6. Entonces tengo solo signos positivos. Tengo solo signos positivos, por tal razón debo sumar. 1 más 4 es 5 y 5 más 6 hacen 11. El resultado de literal A es más 11. Literal B. Tengo 1 medio al cubo BC más 4ab al cuadrado menos ab al cuadrado c. Como pueden observar, tenemos 1, 2 y 3 términos. Reemplazamos cada letra por los valores que nos propuso el ejercicio. Entonces, vamos a bajar los números y signos tal como se muestran menos las letras. Lo hacemos y queda de esta manera. 1 medio al cubo, pero en vez de la A tengo que escribir menos 1. Entonces menos 1. Y observo que la variable está elevada al cubo, por tal razón elevo al cubo. B, ¿cuánto vale B? Vale 2. C, ¿cuánto vale C? Menos 2. Más 4, ¿cuánto vale A? A vale menos 1. ¿Cuánto vale B? B vale 2. Y además está elevada al cuadrado. Menos, tengo A que vale menos 1 y B que vale 2. Además, observo que aquí B está elevado al cuadrado, así que también elevo al cuadrado. Todo esto sobre C. ¿Cuánto vale C? C vale menos 2. Ahora, debo desarrollar las potencias. Tenemos 1, 2, 3 potencias. El resto bajo tal y como está. Solamente dejo los espacios en blanco donde están las potencias. Aquí, primera potencia, menos 1 elevado al cubo. Como el exponente es impar, se deja el mismo signo de la base, que es negativo. Y 1 por 1 por 1 es 1. Luego, 2 elevado al cuadrado. Como el exponente es par, siempre dará positivo. Entonces tenemos que 2 al cuadrado es 4. Acá también tenemos que elevar 2 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado ya hicimos, nos dio 4. Ahora debemos desarrollar los productos. Es decir, esto que tenemos aquí es un producto. 1 medio por menos 1 por 2 por menos 2.
Entonces, podemos simplificar, aquí convierto en fracción cada una de estas cantidades para poder comprender mejor. Este 2 del denominador lo simplifico con este 2 del numerador. Entonces ya tengo en el denominador únicamente 1. Entonces en el denominador ya lo voy a omitir. Y tendremos 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1 y 1 por 2 es 2. Nos queda 2. En el denominador ya podemos observar que 1 por 1 es 1, por 1 es 1 y por 1 es 1. Entonces el 1 como denominador no lo voy a escribir. ¿Qué me queda? Me queda 2. Y el signo. Aquí entendemos que es positivo. Entonces, más por menos es menos. Menos por este más, que aunque no se vea que hay un más, menos por más es menos. Y menos por menos es más. Entonces nos queda más 2. Bajo. O continúo con la siguiente multiplicación. 4 por menos 1 y por 4. Entonces, más por menos es menos y menos por más es menos. 4 por 1 es 4 y 4 por 4 es 16. Continuamos realizando acá. Tenemos esta fracción. Podemos simplificar mitad 1, mitad 2. Entonces realizo 1 por 2 es 2. ¿Qué signo me queda? Menos dividido para menos es más. Entonces esta división de los dos signos negativos me quedó positivo. Entonces aquí tengo un solo signo que ya es positivo, ¿no? Positivo. Más por este menos que está acá afuera, más por menos es menos, así que me quedó negativo en este caso. Ahora tenemos que 2 positivo y 2 negativo se hacen 0. Entonces el resultado del literal B es menos 16. Literal C, tenemos menos B al cubo C al cuadrado entre 8 más 3 cuartos a la cuarta C al cuadrado menos 0,3AB al cuadrado. Entonces, lo primero que desarrollaremos es expresar este número decimal en fracción, ya que tenemos fracción en el primer término, fracción en el segundo término. Entonces, lo mejor es tener en fracción el tercer término. 0,3 en fracción. Aquí es igual, pues vamos a escribir el 3 en el numerador y tantos ceros como decimales tenemos. Tenemos un solo decimal, entonces un solo cero. Y delante del cero siempre irá la unidad. Hacemos este proceso porque se trata de un número decimal exacto. Entonces 0,3 es igual a 3 décimas. Ahora lo que haremos es escribir todos los números y signos menos las letras, dejar un espacio para reemplazar las letras por los valores que tenemos acá. Entonces tenemos menos b al cubo. ¿Cuánto vale la letra b? La letra b vale 2 y está elevado al cubo. C vale menos 2. Y está elevado al cuadrado entre 8 más 3 cuartos a. ¿Cuánto vale a? Menos 1. Y está elevado a la cuarta. C. ¿Cuánto vale C? C vale menos 2. Y está elevado al cuadrado. Menos 3 décimos a. ¿Cuánto vale a? Menos 1. B al cuadrado, ¿cuánto vale B? 2, B vale 2 y hay que elevar al cuadrado. Ahora, bajamos todos los números y signos menos la potencia porque hay que resolver primero las potencias. 2 elevado al cubo, 2 por 2 por 2 me da 8. Menos 2 elevado al cuadrado. Como el exponente es par, se deja siempre el signo más, siempre dará positivo cuando el exponente es par. Entonces me queda 4. 2 al cuadrado es más 4.
Ahora aquí, menos 1 elevado a la cuarta. Toda cantidad elevada a una potencia par siempre es positivo, aunque no escriba el signo. En este caso lo voy a omitir. 1 a la cuarta es 4. Aquí también tengo exponente par, eso quiere decir que también dará positivo. 2 al cuadrado es 4. Menos 3 décimos, menos 1, 2 al cuadrado es 4. Ahora que ya tengo las potencias, tengo que realizar los productos. Entonces, esto debo realizar o hallar un solo término. ¿Cómo lo hago? Simplifico 8 con este 8. Y me queda únicamente el 4. El 4. Además tengo menos por más es menos. Me queda entonces menos 4. Aquí puedo convertir en fracción cada cantidad y tenemos un producto de tres fracciones. Simplifico este 4 con este 4 de acá y tenemos entonces 3 por 1 es 3. Aquí ya teníamos 1, entonces 3 por 1 es 3. Acá todo nos quedó 1 en el denominador. Entonces, ¿con qué signo nos queda? Más por más es más, por más es más. Hasta ahora llevamos menos 4 más 3. En lo siguiente tenemos una multiplicación, colocamos la unidad para tener todo en fracción. Y así tenemos quinta, no, mitad de 10 es 5, mitad de 4 es 2. Entonces tenemos 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6. 5 por 1 es 5 y 5 por 1 es 5. Nos queda 6 quintos. ¿Qué signo vamos a dejar? Aquí tenemos menos, menos por menos, más. Más por más es más. Entonces nos queda positivo. Ahora tenemos menos 4 más 3 más 6 quintos. Hallamos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es 5. Todo esto dejamos convertido en fracción colocándole la unidad para poder comprender mejor el ejercicio. 5 dividido para 1 es 5 y 5 por 4 es 20. Dejamos con su propio signo que es el negativo. Realizamos el mismo proceso, dividimos y multiplicamos. 5 dividido para 1 a 5 y 5 por 3, 15. Dejamos con su propio signo que es el positivo. Nos queda más 15. Bajamos al siguiente signo que es el positivo. 5 dividido entre 5 a 1 y 1 por 6 es 6. Encontramos el valor de esta operación. 20 negativo y 15 positivo restamos porque signos diferentes restamos. Nos queda 5 y dejamos el signo del mayor que es el menos. Entonces nos queda. Por aquí tenemos como resultado menos 5. Menos 5 y más 6 restamos. Entonces nos queda 1 con el signo del mayor, es decir, el signo positivo. Nos queda más 1. ¿Sobre quién? Sobre 5. Entonces, el resultado de literal C es un quinto. Literal D. Lo primero que hacemos es bajar todos los números y signos. Dejando un espacio para reemplazar las letras por los valores que nos dio el ejercicio. Entonces tenemos que la letra A vale menos 1, escribimos menos 1, la letra B vale 2 y la letra C vale menos 2, entonces dejamos menos 2. Observamos también que la letra B está elevada al cubo, así que aquí dejamos el exponente 3 y la letra C también está elevada al cubo, también dejamos el exponente 3. Más 3 medio de A, ¿cuánto vale A? Menos 1. ¿Cuánto vale B? B vale 2. ¿Cuánto vale C? C vale menos 2 y además está elevado a la cuarta. Hemos reemplazado, ahora lo que debemos realizar es las potencias. Bajamos todos menos donde están las potencias. Aquí tenemos la primera potencia, 2 elevado al cubo. Como el exponente es impar, se deja el mismo signo que es positivo.
2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. 2 al cubo es 8. Aquí ya sabemos que 2 al cubo es 8. Y también sabemos que como el exponente de la potencia es impar, se deja el mismo signo, en este caso negativo. Menos 1 ya está escrito, 2 ya está escrito, menos 2 elevado a la cuarta. El exponente es par, por lo tanto la potencia siempre es positiva. 2 elevado a la cuarta. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Entonces 2 elevado a la cuarta es 16. Menos 10. Realizamos ahora las multiplicaciones. Tenemos raíz cuadrada de... Aquí tenemos 1 por 8 es 8 y 8 por 8 es 64. Entonces nos queda raíz cuadrada de 64. Los signos, menos por más, menos. Y menos por menos es más. Así que nos queda raíz cuadrada de 64 positivo. Omito el signo, se entiende que aquí está el más, aunque no lo escriba. En esto puedo convertir en fracción colocando la unidad a cada cantidad y puedo decir mitad de 2 es 1, mitad de 16 es 8. Entonces tenemos 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 6 por 8 es 48. Así que esto es 48. El resultado de esto que está aquí es 48. Signos, más por menos, menos, menos por más, menos, menos por más, menos. Entonces tenemos menos 48. Bajo el menos 10. Ahora tenemos raíz cuadrada de 64. Raíz cuadrada de 64 es 8. Bajo las siguientes dos cantidades que son el menos 48 y el menos 10. Aquí había escrito 18, perdón, aquí es 10. El menos 10. ¿Ok? Ahora tengo 8 menos 48, me quedan menos 40. Menos 40 y menos 10 me queda menos 50. El resultado de literal D es menos 50. Hemos finalizado el taller de matemática de la semana 3 del proyecto 4. Si este video te ha sido útil, comparte con tus amigos, dale me gusta y suscríbete al canal.